va a ser un manual el cual ha permitido poder estandarizar toda la cantidad de procesos y procedimientos que implica la realización de un estudio clínico. Es de una extraordinaria relevancia el poder estandarizar los procedimientos, el poder contar con un manual en que el estudio se realice con la más alta calidad. La institución mandante es el Instituto de Salud Pública, quien en materia de estudios clínicos juega un rol fundamental en lo que es la regulación de los estudios clínicos que se realizan en nuestro país con uso de medicamentos. Porque el Instituto de Salud Pública, aparte de que es el que autoriza el ingreso de esos medicamentos y el uso de esos medicamentos para la investigación clínica, es a su vez quien también hace todo el monitoreo de la seguridad del producto, es decir, que no genere, ojalá, daños para la salud de la gente. Por el contrario, que ojalá estos estudios sean en beneficio de nuestra población.